Buenas tardes, buenas tardes, qué alegría verlos ahí. Bienvenidos fiscales activos, bienvenidos nuevamente. Gracias por el compromiso asumido de ser ciudadanos argentinos comprometidos para defender la República. ¿Por qué nos llamamos fiscales activos? Porque nos dimos cuenta que no alcanzaba con contar los votos, no alcanzaba con estar sentado el día de la elección cuidando los votos de todos. Hacía falta ser fiscales de la República, ser fiscales de nuestros valores, defender todos los días, no una vez cada dos años, defender todos los días y cada día nuestra querida Argentina, nuestros valores, el amor por la República, por la libertad, por la democracia, por el respeto a la ley, por el respeto al otro y a todos nuestros derechos. Por eso es que somos fiscales activos, porque no solo nos capacitamos, nos preparamos, somos mejores ciudadanos y comprometidos, sino que todos los días... Somos unos argentinos que pregonamos nuestros valores. Por eso, bienvenidos, fiscales activos. Es un placer y una alegría enorme recibirlos nuevamente eh, en esta tercera clase de fiscales activos. ¿Qué vamos a ver en esta tercera clase? Primero, vamos a dedicar un tiempito breve a notas de actualidad. Son días agitados, convulsionados para los argentinos. Las noticias son eh, agobiantes por momentos, eh, aturden por otros, no es sencillo, nos abruma y, y estamos muy conectados, eso es muy bueno, pero a veces eh, nos sofoca y se nos confunden las ideas. Entonces vamos a intentar llevar tranquilidad a todos los argentinos con notas de actualidad, cosas que han, nos han puesto intranquilos respecto a las elecciones en estos últimos días. Eh, en segundo lugar, vamos a hacer un breve repaso de la clase anterior. Eh, dentro del proceso electoral, la etapa de apertura. Un breve repaso para hacer la conexión con el tema que vamos a tratar hoy, en el que nos vamos a enfocar, que es la etapa de la votación. Eh, si les parece, vamos a compartir el cronograma de clases. Recuerden que nuestro curso está hecho conforme a la ley. Este curso es para que todos sepamos cómo defender la ley y los derechos de todos los ciudadanos cuando van a votar una elección. Son nueve clases quincenales. Es una hora cada quince días que le vamos a dedicar en nueve encuentros. Ya tuvimos dos clases y hoy estamos en la tercera, el 24 de abril. Ahí tienen el cronograma de las nueve clases que tenemos eh, en, en todo el curso. Bueno, recordemos las fechas importantes. Eh, las fechas importantes hasta el día de hoy están confirmados por el Poder Ejecutivo que las pasos siguen siendo el 8 de agosto y las generales siguen siendo el 24 de octubre. Eso sí, como fiscales, también aprendimos que hay que fiscalizar previamente al día de la elección y el primer, eh, la, la primera fecha donde tenemos que poner la lupa como fiscales, como bien muestra la placa, es el 7 de mayo. El 7 de mayo, si el cronograma sigue siendo como el que está confirmado. Es cuando publican el padrón provisorio. Es ahí donde tenemos 15 días corridos para hacer los reclamos a la justicia electoral. Es cuando tenemos que fijarnos, eh, es eh, cuando tenemos que fijarnos si estamos bien empadronados y el documento de alguna persona fallecida que hayamos visto en elecciones anteriores que estaban empadronados, controlar eso y reclamarlo. Siempre recuerden que si se modifica, que están tratativas la prórroga de las elecciones, ya sea de las paso o de las generales. Todo el cronograma sigue igual, o sea, se pasaría un mes y cuando se publica el padrón provisorio, siempre entre 80 y 90 días previo al día de la elección. Por eso estén atentos, lo vamos a ir viendo en las clases cuando se modifique esto seguramente, y después siempre, una vez que se publica el padrón provisorio, tenemos 15 días para hacer los reclamos de corrido. Eh, esto es una nota de actualidad a la que me quiero referir, todos hemos estado muy ansiosos y muy inquietos con eh, este, este cambio o esta prórroga de las elecciones, ya sea de las PASO como de las generales. Juntos por el cambio, está en conversaciones, pero aún no está aprobado, esto de prorrogar por un mes debido al contexto de COVID, ¿no? Y juntos por el cambio, por su lado, reclamaría que se postergue, aceptaría la postergación, pero reclamando tres puntos. Uno, la cláusula cerrojo para que no se pueda modificar, que esto sea la única vez que se pueda modificar una elección. El segundo punto es la boleta única, eh, la boleta única de papel. Esta boleta única es importante que nosotros firmemos cuando hay una petición al respecto, que lo instalemos el tema, porque la boleta única reduce el tiempo de votación, porque es mucho más ágil. La cantidad de fiscales, no harían falta los repositores, por ejemplo, ni tantos fiscales generales. Eh, evita el cuarto oscuro porque se puede hacer en boxes abiertos y esto da una ventaja al box abierto porque la persona encerrada en un cuarto oscuro, si bien se inventó para que tenga reserva y pueda ser secreto el voto, mucha gente está haciendo hace muchos años, extorsionada para que, por ejemplo, dentro del cuarto oscuro tenga que filmar cuando pone la boleta del que lo está extorsionando, ¿no? del extorsionador. Eh, eso se evitaría porque está a la vista de los fiscales, la persona entra al box, pero es abierto, estamos viendo los movimientos, sería imposible que el votante sacara un sobre con una boleta preimpuesta, digamos, eh, porque tiene que solamente completar con cruces. Y la boleta única se la da eh, el presidente de mesa. Entonces, esto evita mucho fraude, el voto cadena se evitaría completamente con la boleta única. Por eso es que desde nuestro espacio, desde Juntos por el Cambio, y los invito a ustedes también a que se informen un poco más eh, sobre la boleta única, que ya se utiliza en muchas provincias de la Argentina, no es un experimento eh, imposible de llevar adelante. Ahí vemos en la placa cómo el presidente de mesa entrega la boleta única, entrega el sobre y la boleta única, que como los ven acá más cerca, en Cava ya se usa, en la Capital Federal se usa, uno completa con una cruz cuál es el candidato que vota en las distintas categorías. Ahí vemos, por ejemplo, para senadores nacionales. La provincia de Córdoba, la provincia de Santa Fe ya utilizan hace un tiempo la boleta única de papel y las, las provincias como Neuquén, Salta y Capital Federal usan... Eh, la boleta única de papel y eh, electrónica, o sea, ambas cosas. O sea, que es, es algo que nosotros tenemos que intentar. Lo que pasa es que está muy instalado el fraude en la provincia de Buenos Aires. Al oficialismo le preocupa mucho y se ocupa mucho del conurbano, ¿no? Eh, el conurbano profundo, donde ahí eh, se ocupa de profesionalizar el fraude y entonces la boleta única de papel o la boleta electrónica, todo lo que... Eh, limite la posibilidad de fraude, nunca lo van a apoyar, por eso estamos nosotros, defensores de los valores, que deberíamos hacer hincapié en que acepten la boleta única eh, de papel para estas elecciones. Y el tercer punto que Juntos por el Cambio estaría reclamando, eh, si prorrogamos las, las elecciones, es el voto por correo, ya sea de los argentinos en el exterior, que se hacía durante el gobierno de Juntos por el Cambio. Y eh, ni bien asumió el, el, el presidente de la Argentina en el 2019, eh, de, 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 derogó el, el decreto y ahora no pueden votar por correo los argentinos en el exterior, tienen que acercarse a la embajada, ¿no? al consulado más cercano, con lo cual limita mucho al argentino en el exterior a poder votar. Y también el comando electoral, que son las fuerzas de seguridad, ya lo vimos esto en la, en la primera clase, la, la, la fuerza de seguridad que custodia la escuela. Siempre antes votaba por correo, pero estos dos, ahí hay una trampa tremenda en la votación del comando eh, electoral que se impuso en el 2012. Eso se los voy a contar particularmente, específicamente en la próxima clase. ¿Dónde está la trampa del comando electoral y la de los argentinos en el exterior? Que lo acabo de, de mencionar rápidamente. Esos tres puntos serían los que nosotros tendríamos que también apoyar para que sea una elección con menor fraude, más transparente y respetando los derechos de todos. El otro tema que nos tuvo intranquilos a todos en estos últimos 15 días es el pedido de la Cámara Nacional Electoral del listado de vacunados en la Argentina. Esto nos puso muy intranquilos a todos porque la lista de vacunados hasta el momento, que es muy pequeña, es muy pequeño el porcentaje de vacunados en la Argentina, y justamente los vacunados son la, el personal de salud las personas mayores de 70 años y eh, las personas que tienen enfermedades preexistentes, que son personal de riesgo. Con lo cual, estos tres grupos, a priori, no podrían ser fiscales, no podrían ser autoridades de mesa eh, elegidos, con lo cual se reduciría solo a los vacunados VIP. Recordemos que robaron la vacuna, o sea, se colaron en la fila, lo cual es un delito. Entonces, eso limitaría a las autoridades de mesa a un grupo que no sería justamente neutral para poder ejercer ese rol. Eh, entonces, ahí también el espacio de Juntos por el Cambio, la posición mayoritaria, pidió que al revés, primero que se excluya de elegir a, lo, a las autoridades de mesa dentro de los vacunados VIP, eh, y en todo caso que sea al revés, que lo elija aleatoriamente, como siempre, las autoridades de mesa entre los ciudadanos que no están afiliados a un partido político, se eligen las autoridades y luego se obligue al gobierno a vacunar a ese grupo de personas. ¿Por qué hacemos esta diferenciación? Porque las autoridades de mesa están obligados a hacerlo. El presidente y el suplente elegidos para cada mesa el día de la elección tienen obligación de hacerlo. De hecho, tienen que justificar si no se van a presentar a ejercer el rol. En cambio, los fiscales, nosotros, somos voluntarios. Pero quiero recordarles que un fiscal nunca estuvo a menos de dos metros de un votante. Hace muchos años que fiscalizo y nunca estuve a menos de dos metros. Me separa una mesa, la distancia, y además eh, vamos a incorporar seguramente el protocolo, que es barbijo, barbijo y máscara, el que quisiera, y alcohol en gel. Eh, el sobre no lo toca el, el fiscal después que lo, lo pone en la urna, así que, que lo, to lo toma el elector. Así que se puede hacer, son espacios abiertos, porque las escuelas están todas abiertas. Así que yo lo que les digo es que no nos intranquilicemos, que no le demos entidad a estas discusiones, que lo único que intentan es confundir y atemorizarnos. Estas noticias que nos abruman día a día, me tomo el atrevimiento de decir que lo que, lo que están intentando justamente es eso, confundirnos e infundirnos temor. Y esto mismo lo tomo como ejemplo porque nos va a pasar el día de la elección, es lo que nos hacen el día de la elección. En tu mesa, en tu escuela, mandan grupos de gente para que armen alboroto, para que te pida que te apures, se acercan a la mesa y te prepotean, para que vos pierdas el foco, para que te atemoricen y te confundan. Entonces, esto mismo que estamos viviendo en la realidad es muy probable que suceda en la mesa y en la escuela donde fiscalices. Lo más importante que les quiero decir es que como fiscales de la República, como fiscales activos, la única herramienta pacífica y democrática que tenemos para combatir estas trampas, el fraude, estas tramas de posibles fraudes que se están eh, pergeñando, es la fiscalización. La única herramienta que tenemos para contrarrestar la corrupción y el fraude es ser fiscales activos. Ahora sí, vamos a hacer el, eh, un pequeño repaso de lo que vimos la clase anterior, la segunda clase que empezamos a ver el acto electoral propiamente dicho. Y como todas mis capacitaciones, siempre que doy una capacitación de fiscal y me escucharán las nueve clases, lo primero que quiero repetirles hasta el cansancio, porque hay muchísimos argentinos que todavía subsisten en este engaño o en esta fantasía, es derribar el mito uno. Las urnas no se abren. Hay muchos ciudadanos argentinos que creen que en el escrutinio definitivo, después que van a, a la capital de la provincia, se vuelven a abrir las urnas, se vuelven a ver los votos. Eso no existe, eso no es verdad. Las urnas no se abren. Lo que vale es el documento que completa la autoridad de mesa, el presidente de mesa. Por lo tanto, si no hay un fiscal que controle que el documento que completa el presidente de mesa... Está exacto a los, a los votos que hay dentro de la urna, es un fraude. ¿sí? No hay manera de controlar eso ni de revertirlo. Si no está el fiscal que completa su certificado, que es lo que se va a contrarrestar contra el telegrama y las actas que completa el presidente de mesa. Una fiscal activa que quiero mucho, Carola, que asiste a todos los cursos, me hizo llegar una frase de Stalin, José Stalin de 1934, que reafirma esto que acabo de decir, que me gustaría leerlo. Basta con que el pueblo sepa que hubo una elección, los que emiten los votos no deciden nada, los que cuentan los votos lo deciden todo. Creo que grafica perfectamente... Esto fue en 1934 cuando José Stalin se postulaba para secretario general del Partido Comunista en la Unión Soviética y ya decía, basta con que el pueblo sepa que hay una elección. El resto depende de quién cuenta los votos. Es dramático, pero es real y eso tenemos que saberlo todos los argentinos para que entiendan la importancia de fiscalizar. Eh, los invito a que repasen los conceptos de las clases anteriores en nuestro canal de YouTube. Continuamos juntos para que sepan a través de esas clases cómo empezar, cómo empezar a armar los equipos de fiscales en tu ciudad, cómo son las estructuras preestablecidas en la escuela afectada a la votación, qué es la función de un fiscal, la estructura interna que debería tener tu equipo de fiscales, cuáles son las tareas previas a una elección, la fiscalización territorial que es una tarea previa que deberíamos hacer antes del día de la elección para evitar las extorsiones que hacen contra los ciudadanos, los ciudadanos que no son fiscales y que tienen mucho desconocimiento de cuáles son sus derechos, ahí está el fiscal activo para hacerle llegar y hacerle conocer a cada ciudadano cuáles son sus derechos. Y también para que repasen cuáles son los materiales con los que contamos los fiscales eh, el día de la elección. Y ahora sí. En la clase pasada hagamos también un, un, una breve recopilación del acto electoral. El acto electoral se divide en tres etapas, que me gustaría que lo recuerden, es el ABC. Todo acto electoral yo lo clasifico en tres etapas, A, B y C, con B corta. A es la apertura, B es toda la votación entre las 8 y las 18 horas, y el conteo, que es una vez que se cierra la mesa, que es contar los votos. Como verán, la apertura y el conteo que está en rojo es porque son los momentos más álgidos de toda la elección. Nosotros ya vimos la apertura en la segunda clase que ahora la vamos a repasar muy rápidamente, pero no vamos a enfocar en esta tercera clase en la etapa de votación, en la B, en B corta, la segunda etapa. Recordemos respecto a la apertura que repasa, que estudiamos la clase pasada, que debemos llegar a la escuela donde somos fiscales a las 7 de la mañana, a las 7 de la mañana. ¿Por qué hay que llegar temprano? Porque ninguna eh, tarea que se haga previa, a las 8 de la, de la mañana abre la votación, pero antes tienen que estar los fiscales, porque ninguna tarea se retrotrae porque nosotros lleguemos tarde. No es que tienen que mostrarnos todo porque nosotros llegamos a las 8. Por eso es que el fiscal es imprescindible eh, que llegue a las 7 de la mañana. Si quiere llegar antes, mejor, pero no después. Tenemos que llevar el DNI y el poder que nos dio el partido político por el cual vamos a fiscalizar, para poder ingresar a la escuela. El comando electoral, o sea, la fuerza de seguridad que custodia la escuela, te va a pedir el poder y tu DNI para poder ingresar a la escuela como fiscal. Y lo más importante, ni bien ingresamos, es que vean esto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es el momento de la apertura, uno de los momentos más ríspidos de toda la elección. Es la apertura, temprano, a las 7 de la mañana o siete y cuarto, cuando el ejército o gendarmería te dé ingreso a la escuela. Es como una cancha de fútbol: cada jugador va a su puesto, el arquero al arco, acá lo mismo. Fíjense la distribución que hicimos para que vean claramente. Ni bien ingresas a la escuela, si vos sos fiscal de mesa, tenés que correr a tu mesa. Ir a ocupar la silla más cercana al presidente. Fíjate que el cuarto oscuro tiene una puerta de acceso. La silla más cercana a la puerta de acceso es la del presidente. La segunda es para el suplente si es que se presenta a la elección. Y la tercera debería ser nuestra. Yo siempre les aconsejo ir a la tercera silla, pero dado este contexto que nos atemoriza a muchos del COVID o lo que fuera. Yo me inclino más en esta elección, particularmente, que vayan directamente a la segunda silla, porque considero que va a haber mucho ausentismo, siempre hay ausentismo en la Argentina, son pocos los ciudadanos que asumen su responsabilidad de autoridad de mesa. Eh, por eso, en esta elección me inclinaría por ir a ocupar rápidamente la segunda silla contando desde la puerta de acceso al cuarto oscuro. Fíjense que en, el, en los fiscales generales van al aula del correo. Esto es importantísimo. Los fiscales generales, los más experimentados, tienen que ir al aula del correo. Es un aula reservada donde están los materiales, las urnas y todos los materiales que le van a entregar a la autoridad de mesa. ¿Para qué repasemos? Para que controlen que el presidente de mesa sea el que tiene el telegrama del correo argentino genuino, que sea el verdadero nominado por la Cámara Electoral. Y además que controle con el celular el fiscal general que esa persona no está afiliada a ningún partido político entrando al padrón de afiliados que se entra muy rápidamente. Lo pueden ver en la clase anterior por YouTube, todo eso. Y, y también el encargado de escuela, que lo verán en el medio, en un círculo, el encargado de escuela es un fiscal general, pero es además el director técnico de toda esta escuela, de todo este equipo de fiscales. Es el que tiene que controlar que todo esté bien, que cada fiscal de mesa esté en la silla donde tiene que estar, listo para cuando haya que armar el cuarto oscuro, cuando llegue el presidente. Y fundamentalmente el encargado de escuela es el que tiene que ir a recibir las autoridades de mesa que controlaron los fiscales generales, son los auténticos, a ocupar cada mesa y que si sobran suplentes, o sea, si hay suplentes de más, tiene que ir inmediatamente a que se conviertan en presidente de la mesa donde faltan las dos autoridades. Por eso es muy importante que cada uno, ni bien ingrese a la escuela, no pierda tiempo, no busque, ay, me, me olvide tal cosa, ay, no sé qué hacer. No, cada uno ocupa su lugar. Recuerden, importantísimo, el momento de que todas las autoridades ocupen su mesa es el momento más ríspido de toda la elección, desde mi punto de vista. Entonces, eh, recuerden que a una mesa que llegan las dos autoridades, ese suplente que está de más, inmediatamente, no hay que perder tiempo, no necesitamos una mesa con dos autoridades, va a la mesa que aún no llegó ninguna autoridad. Y recuerden el mito 2, que siempre quiero recalcar porque hay mucha gente y muchas agrupaciones políticas que lo siguen repitiendo. El primer votante no es el reemplazante de la autoridad de mesa. Eso no lo dice ningún artículo del código electoral. Es un uso y costumbre que se usó hace años. Y se mantuvo, es un uso y costumbre, absolutamente, resultó práctico. Pero como siempre les digo, desde que se inventó el primer votante trucho, no elegimos al primer votante. Entonces, tiene que ser el último recurso, pero incluso podría elegir el cuarto, el quinto votante. Espero hasta que estemos todos los fiscales generales de acuerdo de todos los partidos políticos en cuál es la persona que vamos a elegir. Por eso es que tenemos que tener muy avispado el ojo para darnos cuenta cuál es el primer votante que está entongado, o sea que es trucho, ¿no? Buscar la persona que nos parezca neutral y no una persona que hemos visto en movimientos o prácticas sospechosas. Artículo 81, para que recuerden que es el artículo 81 que dice: que es el artículo titulado Requisitos. Si hasta las 8:30 horas no se hubiere presentado las autoridades designadas, la autoridad policial y o el empleado postal hará conocer tal circunstancia a su superior y éste, a su vez, por la vía más rápida, a la Junta Electoral para que éste tome las medidas conducentes a la habilitación del comicio. Como verán, es un artículo que quedó antiquísimo, es antipráctico, no podemos ir avisando por teléfono a la Junta Electoral y que decida y vuelva el mensaje, por eso es que se utiliza un uso y costumbre. No vamos a utilizar un uso y costumbre que ya se trucha, o sea que ya eh, se sabe y entonces lo utilizan como trampa. Entonces busquemos la mejor manera para elegir la autoridad de mesa más neutral para que pueda hacerlo. Luego, una vez que la autoridad llega con los materiales a la mesa, con la urna y los materiales, los fiscales de mesa presentes tienen que ayudarlo a armar el cuarto oscuro. Acá recuerden, para armar el cuarto oscuro es colocar las boletas, ¿no? Fundamentalmente. Acá también se, sus, se suscita alguna discusión en cada elección, porque está el tramposo que quiere colocarte, ni bien entras la, al cuarto oscuro, sus boletas, primero, como en las góndolas del supermercado, para que te las lleves, ¿no? Para que no tengas tiempo de mirar nada. Entonces, ahí, ahí está explicado en el artículo 82, inciso 5, eh, que dice que las boletas se colocan de una manera unívoca, no hay discusión posible, se colocan de izquierda a derecha y de menor a mayor según el número de lista de las boletas. Una vez que armamos el cuarto oscuro, lo siguiente que tiene que hacer, recordemos, el presidente con los fiscales de mesa presentes es cerrar la urna. Para eso, quiero decirles que es imprescindible que los fiscales no se distraigan en ningún momento. Una vez que a las 7 de la mañana entraste a la escuela, no te podés distraer. Cada movimiento del presidente y de los demás actores de la elección, tienen que estar bajo tu control. Entonces, lo primero que hay que decirle para evitar la urna embarazada, que es un fraude bastante habitual, porque si vos llegás tarde a la escuela, puede haber un puñado de votos en la urna, ya fajada, y no la van a abrir porque vos llegues tarde. Eso el código electoral no lo permite porque vos llegues tarde. Entonces, por eso hay que estar temprano y antes de que cierre la urna hay que pedirle, presidente, ¿nos puede mostrar la urna vacía? Entonces, una vez que muestra la urna vacía, entonces ahí sí el presidente de mesa fajará la urna y firmará en la urna él, la autoridad de mesa y los fiscales de mesa presentes. Pero evitemos la urna embarazada, que es una trampa también que hacen en cada elección. Luego... El presidente de mesa lo que tiene que hacer para darle apertura es firmar el acta de apertura. Recuerden que es la primera hoja del padrón del presidente, es el acta de apertura. Pone la sección, el circuito, la mesa que está en la portada, completa los datos y firma la autoridad de mesa, el DNI, y firman todos los fiscales presentes. Recuerden, recuerden, esto fue una pregunta que nos mandaron por YouTube. El artículo 56, me preguntaban cuál era el artículo, el artículo 56, lo van a ver en todas las clases por YouTube, solo puede haber un fiscal de mesa por partido político. ¿sí? Cada partido político puede poner solamente un fiscal de mesa por mesa. Y ninguna acción se retrotrae si un fiscal de mesa llega tarde, que es lo que les dije hace un ratito, que es el artículo 82. Si ustedes llegaron temprano, armaron el cuarto oscuro con el presidente, bajaron la urna previamente viendo la que estaba vacía, viene un fiscal tarde de otro partido político y dice no ábranme la urna no yo quiero ver no 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 puede hacerlo hubiera llegado temprano no se puede retrotraer ninguna acción y el último punto que vimos la clase pasada para la apertura que es sumamente importante es consensuar dos cosas. Antes de comenzar la votación, hay que consensuar dos cosas con la autoridad de mesa y los demás fiscales de mesa presentes. Uno es cuántos sobres vamos a firmar por tanda. Nosotros vamos a pedir tres sobres. Tres sobres. Es tan descomunal el fraude y el voto cadena que esto lo limita bastante si nosotros tenemos un... Eh, Extremo control de la cantidad de sobres. Si firmas muchos sobres, perdés el control de esos sobres. Entonces, eh, eh, facilitas el fraude. Entonces, vamos a pedir tres. El consenso seguramente nos va a llevar a que firmemos cinco. Pero de ninguna manera vamos a aceptar firmar más de cinco sobres. ¿Sí? Eh, y después, después voy a leer algunos artículos que se condicen con esto. ¿Por qué no firmamos más sobres? Porque el fiscal tiene obligación por el código electoral de no perder el control de los sobres, de asegurarse que cada sobre que se le entrega al elector es el mismo cuando sale e ingresa a la urna. Y el otro punto de consenso con el presidente y los fiscales es que vamos a reponer boletas, mientras siga la boleta de papel, obviamente, vamos a reponer boletas cada 10 votantes. Esto es una acordada que brevemente se las leo, esto en el 2015, está, es una acordada de la Corte Suprema de Justicia, dice, instruir a las autoridades de mesa que realicen inspecciones al cuarto oscuro con una frecuencia de al menos una vez cada 10 votantes para verificar la existencia de boletas de todas las agrupaciones políticas que las hubieran remitido. Acá tampoco hay discusión posible. Hay muchos presidentes de mesa que te van a decir... No, cada media hora entramos, no, cada dos horas, no, cuando a mí me parezca, no hay nada que parecer. Esto está acordado por ley y nosotros hacemos este curso conforme a la ley. Por eso recuerden la acordada 111 del 2015. Y ahora sí nos metemos de lleno en la tercera clase, que es la etapa B, la etapa B corta, la etapa de la votación. Primera parte, porque la vamos a ver en tres partes, ¿no? Es intensa. La parte 1. Primero quiero recordarles eh, temas importantes que tiene que tener en cuenta el fiscal de mesa. Nos vamos a enfocar en el fiscal de mesa en esta etapa. ¿Qué hace durante toda la votación el fiscal de mesa? Quiero recomendarles estas cosas. Primero, el fiscal de mesa tiene que estar atento todo el tiempo. Todo el tiempo. Cuando uno asume la responsabilidad y el compromiso cívico de ser fiscal, no puede estar distraído. Yo entiendo que es difícil, pero hay que hacerlo. Si fuiste a sentarse a esa mesa, la responsabilidad de al menos 350 votos, de 350 ciudadanos, es tuya. Entonces no puedes estar comiendo el sanguchito, charlando con el fiscal, te hiciste amigo, eh, escribiendo por celular a tus amigos, che, no, estoy acá. No, No es el momento. Cuando vos ocupas la silla de fiscal de mesa, es una, su, una responsabilidad absoluta. No estamos jugando, estamos atentos a todo lo que sucede en la elección. Si no, es preferible que no ejerzas ese rol. Entonces, estar atento todo el tiempo, no distraerse, no es momento de usar el celular, solamente estar atento al grupo de WhatsApp de ese equipo de fiscales por si hay algún aviso importante respecto a alguna irregularidad que estuviera ocurriendo en la escuela. O para avisar vos mismo algún reemplazo de urgencia que necesitarás hacer. El fiscal nunca abandona la mesa. Recuerden esto: el fiscal de mesa no puede levantarse cuando quiere al baño, ni levantarse a fumar un cigarrillo, ni levantarse a saludar que llegó el tío que justo vota en esa escuela. No puede levantarse sin antes avisarle al fiscal general de su equipo, decirle: ¿me reemplazas que necesito ir al baño? Por eso el grupo de WhatsApp es importante, o si no, a los gritos. Pepito. Podés venir, fiscal general, y entonces le decís, me reemplazás que necesito retirarme unos minutos, pero nunca, nunca, por ninguna situación, abandona la mesa, salvo que se desmaya en ese momento. Bueno, mirar siempre los movimientos del presidente de mesa y de los demás fiscales y de los electores que se acercan a la mesa. Hay electores, pagos, eh, proclives al fraude, que se acercan a la mesa para decir cualquier cosa, para apurarte, para patotearte, para preguntarte, haciéndose inocentemente que viene a preguntarte algo, y en ese momento te roba un sobre. Entonces, hay que tener cuatro ojos, ¿no? Estar muy atentos, incluso en esos momentos el fiscal general debería acercarse para que sean realmente cuatro ojos que estén mirando los movimientos de ese lector que a lo mejor no tiene las mejores intenciones. Y por supuesto, el fiscal de mesa tiene que asistir en todo momento a la autoridad de mesa. Es importante que nosotros asistamos y asesoremos. Muchísimas veces las autoridades de mesa no tienen experiencia, se ponen nerviosos porque no saben cómo es el proceso electoral, no están capacitados. Pero ustedes que están haciendo esta capacitación tienen la responsabilidad de ganarse su confianza, de ofrecerle confianza a la autoridad de mesa, diciéndole de quédate tranquilo. Que yo sé todo la ley los artículos quédate tranquilo que te vamos a acompañar y te vamos a ir diciendo todo lo que tenés que hacer para que todo sea en el marco de la ley y también como fiscal de mesa por supuesto tenés la autoridad por ley de hacer las observaciones y reclamos que te parezcan pertinentes su por supuesto sustentadas en el código electoral ¿no? Eh, y cuáles son las acciones que tenemos que tener en cuenta como fiscales de mesa primero algo que parece muy trivial pero que es importantísimo es que la ranura de la urna mire siempre hacia los fiscales siempre va a haber algún pícaro que te da vuelta a la urna bueno vos otra vez volverás a dar vuelta a la urna le dirás, señor presidente la ranura tiene que mirar a los fiscales porque es justamente los fiscales los que estamos para eso para controlar el sobre cuando entra la urna porque si la ranura de la urna no está mirándote a vos a vos fiscal Puede ponerte el elector dos o tres sobres juntos y vos no te das cuenta si no estás observando bien cuando ingresa el sobre a la urna. Entonces es importante que la ranura, ese movimiento importantísimo cuando el elector está ingresando el sobre que le dimos eh, para votar, sea uno solo y el que le dimos antes de ingresar al cuarto oscuro. Fíjense en la primera foto de la placa, está incorrecto. Está mirando hacia el elector. Eso no es correcto, aunque parezca que es lo mismo. No. Por favor, hagan respetar este, esta acción a rajatabla. En cambio, en la segunda fotografía está correcto. Los fiscales están atentos a la ranura de la urna. Quiero comentarles que los primeros en votar, cuando ya está la autoridad de mesa, se firmó la, la, el acta de apertura, los primeros en votar son las autoridades de mesa que votan en esa mesa. Eh, que puede ser un suplente que es de esa mesa, pero está siendo presidente en otra, viene primero y vota. Todas las autoridades de mesa que votan en esa escuela, obviamente, eh, son los primeros en votar. Y los fiscales que votaran en esa escuela también. Son los primeros que votan, ni bien se inicia la votación. ¿Quiénes pueden votar? Los únicos ciudadanos que pueden votar en una elección son los electores que están empadronados. Si no está en el padrón, no hay nadie que pueda obligarnos a hacerlo votar. De hecho, el, el artículo 87 dice, ninguna autoridad, ni aun el juez federal con competencia electoral, podrá ordenar al presidente de mesa que admita el voto de un elector que no figura en el padrón. En el padrón. Esto quiere decir porque he escuchado en algunas escuelas que van con una nota del juez federal. Esto lo he visto acá en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Van con un escrito de un juez federal para que el presidente le permita votar. Y el artículo 87 inadmisibilidad del voto es clarísimo en eso. Ni un juez puede obligar al presidente a que permita votar a un elector si no está padronado. Y acá quiero hacer un paréntesis también. Muchas veces cuando llegamos a fiscalizar hay personas que están en nuestro padrón de fiscales, pero el presidente tiene una tachadura roja. En el padrón del presidente ese elector tiene una tachadura con rojo que dice inhabilitado. Eso es porque el padrón más actualizado es el del presidente de mesa. Nosotros los fiscales recibimos a través de nuestro partido político los padrones más o menos un mes antes de la elección pero la autoridad de mesa lo recibe unos días antes, una semana antes. En ese, en ese lapso de tiempo hay personas que fallecen, lamentablemente, o personas que son privadas de su libertad porque cometieron un delito o lo que fuera. Entonces, ese padrón, el más actualizado, siempre es el del presidente de mesa. Si tuviera una tachadura roja, ese elector, por supuesto, no puede votar. Ahora viene un tema importante que es el control del DNI. ¿Cómo controlamos el documento? Acá susiste, eh, suscita también otra discusión. Cuando te dicen, no, no, yo no le voy a pasar el documento al fiscal. El fiscal tiene derecho, porque para eso está, a ver el documento, el documento del elector. Porque el artículo 89 dice, comprobado que el documento cívico presentado pertenece al mismo elector que aparece registrado en el padrón. El presidente procederá a verificar la identidad del compareciente con las indicaciones respectivas de dicho documento, oyendo sobre el punto a los fiscales de los partidos políticos. Está clarísimo que el fiscal puede intervenir y de hecho les pido que lo hagan porque existe, ahora les voy a contar una trampa que se hace con el DNI. Entonces, es importante que ustedes vean el DNI. Fundamentalmente, si hay muchos fiscales, ojalá haya muchos fiscales por todos los partidos políticos en cada mesa, pero generalmente hay dos fiscales por las dos mayorías políticas, ¿no? El oficialismo y la posición mayoritaria. Entonces, no retrasa en absoluto poder ver el documento la autoridad de mesa y los dos fiscales de los partidos mayoritarios. Y ahí el artículo 90 también nos eh, permite a la autoridad de mesa, por supuesto, primero, y a los fiscales de mesa. Eh, hacer un cuestionario al, al elector, ¿por qué? Sepan que a veces la foto, eh, sepan que a veces la foto del documento no tiene nada que ver con la persona que viene a votar, porque estabas más joven, porque estabas más flaco, porque cambiaste de género, por lo que fuera, la foto incluso puede no estar, chicos. Cuando la foto está muy borrosa que no se ve, no es, no es punto para dejar de eh, permitir votar a ese ciudadano. Justamente el, el artículo 90 habla del derecho a interrogar al elector. Y dice así: el presidente de mesa, por su iniciativa o a pedido de los fiscales, tiene derecho a interrogar al elector sobre diversas referencias y anotaciones del documento cívico. Si ustedes, ahora ya que tengo esa placa, que es para el tema que sigue, pero es importante, fíjense que ahí dice fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, en el reverso, quil. Entonces, cuando un fiscal, por ahí el presidente no duda, pero un fiscal duda de que sea la persona que está trayendo ese documento, entonces puede decirle, ¿El señor presidente, ¿puede hacerle preguntas referidas al documento? Pregúntele cuál es su fecha de nacimiento, con el documento en la mano el presidente, ¿no? Para que no lo pueda leer. Y el elector tendría que poder recitar su lugar de nacimiento, su fecha de nacimiento, su documento de corrido y el quill. Si se lo pudieran preguntar. Pues tenés el derecho a preguntarle si la duda es argumentada, ¿no es cierto? Eh, luego, esta placa lo que nos muestra es otro tema de discusión difícil, por cierto, es un tema difícil, el de los documentos válidos para votar. Todos los documentos que existen en la Argentina son válidos para votar. La libreta cívica, la libreta de enrolamiento, que ahí la ven. La libreta cívica es la chiquita celeste, muy vieja, que está primera abajo, a la izquierda. La libreta de enrolamiento, ya casi no se ven porque son personas mayores, muy mayores, que tienen esos documentos, pero podría aparecer alguna persona con ese documento, es válido. La libretita verde, que muchos de nosotros la tenemos. La libreta celeste, que venía con una tarjeta, que ahora vamos a, a charlar de este punto, por eso dejen esa placa así. Y la tarjeta que la mayoría tenemos, que es la tarjeta que que está en vigencia, ¿no? El DNI tarjeta que está en vigencia, que es parecido a la tarjeta que venía con la Libertita Celeste, ahí lo ven en la placa grande, eh, la, el DNI tarjeta de la izquierda es el que venía con la libretita Celeste, y el DNI tarjeta, a secas, ese es el que tenemos eh, vigente. Todos son válidos. El Ministerio del Interior Nacional acaba de publicar... Esto mismo que les estoy diciendo, y asegura que a partir de las elecciones generales, con esto quiero decir que a lo mejor para las paso no está listo, porque así dice el documento del Ministerio del Interior, las libretitas verdes van a figurar en el padrón como DNI verde, porque tanto la libretita verde como las, libre, las tarjetas, DNI tarjetas, todos se llaman DNI. Entonces, para distinguirlo, se va a llamar DNI verde en las generales de este año. Y las, las, las libretas verdes, el DNI verde, de tapa verde, dice con letras en negro arriba si es duplicado, triplicado, etc. Entonces va a aparecer en el padrón para las generales de este año, va a aparecer DNI verde 2 si es el DNI duplicado, DNI verde 3 si es el triplicado y así sucesivamente. El gran conflicto está con ese documento. Que quiero confesar, y ya, algunos ya lo habrán notado, fue un verdadero negociado. Ese documento que se sacó por allá por 2008, creo, no recuerdo bien el año, pero más o menos fue la época en que se sacó esta libreta celeste con la tarjeta adentro. ¿Por qué digo que es un negociado? Porque doble impresión, el gasto ha sido descomunal. Y te, se acuerdan que nos amenazaban que si no lo sacabas ni vas a poder votar. Bueno, mucha, muchos argentinos no hicieron caso. Eh, y entonces te decían que la libreta celeste era para votar y la tarjeta que venía adentro era para que sea más práctico y te puedas mover por la calle y no lo pierdas, el documento de votación, por eso es que ustedes verán con un recuadro, un recuadro rojo, en la tarjeta DNI que venía adentro de la libreta celeste, la inscripción no válido para votar. En la Argentina debe ser el único país del mundo, que justamente el Ministerio del Interior del gobierno actual acaba de ratificarlo, ese, esa tarjeta sola, con la inscripción que dice no válido para votar, es apta para votar. Por eso quiero mostrarles el mito 4, porque en muchas mesas de votación aparece un elector, aparece un elector con esa tarjeta que dice no válido para votar, y hay que dejarlo votar, porque lo dice así textual el Ministerio del Interior. Aunque estas tarjetas, esas que iban adentro de la Libreta Celeste, no informan de qué ejemplar se trata, igual se debe habilitar el sufragio, aunque diga no válido para votar. Quiero decirles personalmente que estoy en total desacuerdo con esto. Esto posibilita el fraude, porque ese documento fue creado justamente la tarjeta para no votar, la libreta celeste para sí votar. Entonces, deberíamos respetar eso y venir con la libreta. Pero como en la Argentina siempre hay confusión, que quede claro, puede ir a votar con la libreta celeste sola o con la tarjeta sola que dice no válido para votar. Y, a, y estos son con ejemplar. Ustedes verán los que tienen como yo el último DNI, el que está vigente, dice chiquitito ejemplar A o ejemplar B o ejemplar C. ¿Por qué es importante ver el ejemplar? Porque el elector, y esto eh, es el, el artículo 86, Dice que ningún elector puede votar con un DNI anterior al que figura en el padrón, pero sí con un documento posterior al que figura en el padrón. ¿Qué quiere decir esto? Que si viene una persona con una libretita verde ¿sí? y en el padrón dice DNI e A, o sea, ejemplar A, no puede votar. Porque el ejemplar con letra es, eh, es posterior a la libretita verde que dice duplicado, triplicado. ¿Está bien? Quiero mostrarles acá. No sé si ven. Ahí, por ejemplo. A ver, acá. DNI e Eso quiere decir DNI ejemplar A. ¿Ven? ejemplar A que es el que está vigente dice ejemplar A o ejemplar B si viene una persona con un DNI e, B o sea ejemplar B y en el padrón dice ejemplar A puede votar porque el DNI con el que se presenta es posterior porque esto es lógica apliquemos la lógica si se empadronó y luego renovó el documento tiene uno posterior pero con el posterior puede votar con el anterior no tengamos en cuenta eso y acá quiero que tengan atención con respecto al DNI, que les dije, les anticipé que era un tema difícil, por eso mírenla a la clase esta en YouTube para repasar estos conceptos, porque es mucha información. Pero tenemos que recordar: recuerden que el fiscal está para evitar las trampas, ¿no? para que se respeten los derechos de todos y se haga todo en el marco de la ley. Recuerden, traten de recordar la cara del elector. ¿Por qué? Porque el, el elector podría venir eh, dos veces a votar, ¿no? Podría venir eh, dos veces, eh, venir a votar por otro, por otra persona, ¿no? Trae el documento, se asegura una persona que no puede ir a votar, la tía, suponete, entonces esta mujer le lleva el documento y vota por la tía. Entonces vota dos veces, eso no podemos hacer. Entonces es difícil, pero estemos atentos cuando llega el elector, ¿no? Mirar la cara, observarlo para poder retenerlo. Y quiero hacer acá un punto para... Eh, darles a conocer una trampa que no sé si muchos saben, que es la trampa que mayormente ocurre en la última hora de la votación con respecto al DNI. Mayormente, cinco y media de la tarde, cuando ya falta muy poco para cerrar la votación, y si el fiscal no ha, no ha planteado la costumbre de ver el DNI, por eso les recomiendo que siempre vean en sus manos el DNI del elector, hay una trampa bastante común. Que se incorporó en estos últimos años, que el presidente de mesa se arroga a él solo tomar el DNI. Ya te lo impuso durante la votación, cosa por eso que no quiero que lo acepten eso raja rajatablas. Entonces te canta un DNI, te lo canta el DNI. Vieron que dice 17 millones 344 de DNI, y los fiscales buscan, ¿sí? Y puede ser que no sea ese el DNI que tiene en la mano. El, el presidente Trucho, la autoridad Trucha, te canta un DNI de los que no fueron a votar, de esos que están libres, que ya se da cuenta que no van a venir a votar, o ya sabe por algún puntero, algún, alguno de estos delincuentes que le dice, esta persona no va a venir a votar. Más en esta elección, chicos, que va a haber mucho ausentismo, tanto de electores como de fiscales, eh, se aseguran de personas que no van a ir a votar. Entonces, en la última hora, el revoleo, te canta un DNI de esos que no van a ir. Y entra otra persona a votar por esa persona, ¿se entiende? Entra otra a votar y es un voto más para estos que hacen trampa totalmente. Por eso es importante, y en especial la última media hora, que mires vos con tus ojos el número de documento, el DNI y la foto. No lo dejes todo en manos de la autoridad de mesa. Y ahora quiero pasar al punto siguiente, que es la identidad impugnada. Recuerden que la identidad impugnada es cuando uno considera que el elector estaría falseando su identidad. Quiero que recuerden esto porque hay gente que confunde algunos conceptos. No lo voy a decir para que no se confundan justamente. La identidad impugnada, cuando uno impugna un voto, es durante la votación. ¿Cuándo es esto? Cuando viene un elector y uno sospecha que no puede ser. Por ejemplo, un caso burdo que es un documento 4.500.000 y viene un muchacho elegante de 30 años. Es imposible que un muchacho de 30 años tenga un documento de 4 millones y pico, ¿no? Parece una obviedad, pero son tan burdos a veces para trampear que esto se hace. ¿Qué pasa cuando uno tiene miedo de que esa persona no sea la dueña del documento, ¿no? Que está falseando su identidad. El fiscal tiene derecho a pedir que duda de esa identidad, entonces le pide al presidente que quiere impugnarle el voto. Ahí el elector, el elector, y más si es trucho, más si de verdad no es, el, no es el elector verdadero, se pone bastante enojado, violento en algunos casos. Por eso ustedes recuerden, para tranquilizar al elector y para informarle, porque muchos fiscales y autoridades de mesa no lo saben, ese elector, por más que yo dude de su identidad, puede votar, va a votar igual que otro ciudadano. El tema que tiene un procedimiento diferente. Eh, nosotros en la caja de los sobres, donde la autoridad de mesa tiene los sobres, vamos a ver cómo está en la placa, sobres especiales para voto impugnado. Cuando uno duda, se lo hace saber al elector. mira, todo bien, pero dudo de que vos seas el dueño, no. Quédate tranquilo que vos vas a poder ir a votar igual. Pero te vamos a impugnar el voto. No, no, no te preocupes porque vos te vamos a tomar la huella digital, que la tiene que poner acá, todos sus datos, nombre, firma y documento, los datos de la autoridad de mesa y los fiscales que están de acuerdo en impugnarle el voto a ese elector. Basta con que la autoridad de mesa solo o un fiscal quiera impugnar para que ya se pueda dar curso a impugnar. Ahora les voy a leer el artículo. La, a veces viene la almohadilla y a veces no. Se lo pintan con un fibrón negro y graba igual la huella digital. Entonces, la explicación que hay que darle al elector y a todo el que no sepa la ley es que se quede tranquilo que él va a votar igual que cualquier elector. Pero con la huella digital es la justicia electoral la que después va a corroborar, comprobar si ese elector, esa huella digital, corresponde a ese DNI. ¿Cómo se hace entonces? Se le da el voto, el, el sobre, perdón, firmado, como a cualquier elector, para que entre al cuarto oscuro y ponga su boleta. Pero cuando sale del cuarto oscuro, inmediatamente, por eso hay que estar muy atento a la urna, para que no se apure y lo meta en la, en la ranura, lo tiene que poner él mismo adentro del sobre del voto impugnado. Va con doble sobre, el doble común, como cualquier elector. Y el doble sobre del voto impugnado que tiene su huella digital, los datos de la autoridad de mesa y del, del fiscal o los fiscales que impugnan el voto. ¿Se entiende? Y ahí recién puede ingresar a la urna. Quiero leerles entonces el artículo 91 que dice, el presidente y los fiscales tienen derecho a impugnar el voto del compareciente cuando a su juicio hubiere falseado su identidad. En esta alternativa expondrá concretamente el motivo de la impugnación, labrándose un acta, porque ahí en el padrón del presidente tiene una, una columna de observaciones. Ahí tiene que poner el presidente voto impugnado. ¿Está bien? En el padrón también. Eh, y poner en la columna de observaciones del padrón frente a, al nombre del elector. Y el procedimiento es el que le acabo de decir. Eso es en el artículo 92. Dice exactamente cómo es el procedimiento del doble sobre. Se completa eh, sobre el, voto, el sobre especial de voto impugnado, los datos del impugnado con la huella digital. Si el, si el elector se niega a poner la huella, dice acá, si, eh, si el elector se niega a poner la, la huella, ya es prueba suficiente para que esté impugnado ese voto. ¿Está? Que no la ponga, pero en todo caso ese, ese voto nunca va a contar, porque la justicia no va a tener manera de confirmar, ¿está bien? Sería una, una tontería y hay que hacérselo saber. Si el elector está seguro que es él y es un, una persona de buena fe, que se quede tranquilo, justamente que ponga la huella digital, porque entonces sí va a ser válido su voto, porque la justicia lo va a comprobar que es él el elector de ese DNI. Y va con doble sobre. Yo les cuento un caso, porque a lo mejor uno no se da idea de cuándo un voto puede ser impugnado. Les, con, les cuento un caso concreto que me pasó en la escuela a mí, en la elección del 2017 vino un señor con un DNI que su apellido era Ortiz. Ortiz ponele Pepe. Ortiz José, ¿no? Pero en el padrón nos canta el número de documento. Me dice, pero ese número de documento en el padrón es con el apellido Gómez, porque la mesa era los Gómez, la G, ¿no? Entonces, él se llamaba Ortiz, pero con su número de documento... Figuraba como Gómez, no sé cuánto. Nada que ver, el nombre y el apellido, nada que ver. No era un error ortográfico, no era nada. Me dice, pero el número de documento me coincide. Decía, el hombre, el hombre medía 2,50 metros. Era enorme, ¿no? Entonces yo, con mi cuerpito gentil y todo mi código electoral en la mano, le dije, mire, señor, discúlpeme, pero yo le tengo que impugnar el voto. Bueno, me patoteó, se me arrimó demasiado, amagó con que me iba a pegar. Le digo, mire, quédese tranquilo. Usted va a votar como cualquier elector, pero yo no puedo dejarlo votar con un apellido, nombre completamente diferente al que está en el padrón. Tengo derecho como fiscal a impugnar el voto. Así que le pido que se tranquilice. Bueno, duró un rato la discusión, pero la manera de tranquilizar a ese gigante patotero que me vino a increpar era decirle que se quedara tranquilo, que podía votar como cualquiera y que si, es como él decía, porque él me decía, no, porque mi padre era adoptivo, que el padre vio, una historia familiar que no viene al caso, no hay que permitir entrar en, esa, en esas discusiones que no tienen sentido. Entonces, quédese tranquilo, que si usted es la persona que dice ser con ese DNI, la justicia lo comprueba absolutamente y muy rápidamente con su huella digital y su voto es válido como el del cualquiera. Entonces, eh, nada, eso quería decir, perdón, con respecto a la impugnación. Eso es lo que quiero decirles con el voto impugnado, que eso sucede durante la votación cuando uno recibe el DNI del elector. Ahora sí, quiero pasar al siguiente punto, que es la firma de los sobres. Otro tema de discusión si los hay. Recuerdan que ya consensuamos, importantísimo consensuar antes de comenzar la votación. De no firmar más de cinco sobres. De ninguna manera firmaremos más de cinco sobres, porque eso permite el voto cadena, el robo de votos y el descontrol, ¿no? El poco control que los fiscales pueden llevar de los sobres firmados, que son documentos. Eh, aprovecho a decir que una de las preguntas que hubo eh, en nuestro cuestio, eh, formulario de inquietudes era una, un fiscal activo que me preguntaba si podía, en vez de firmar, hacer una cruz. No, de ninguna manera, chicos. Ustedes como fiscal, cuando están firmando un sobre, están firmando un documento. Ustedes no firmarían un cheque en blanco con una cruz ni con un garabato. Lo que tienen que hacer es su firma, porque si no, cuando vayas a reclamar al recuento eh, definitivo eh, tu acta y haces una cruz, un garabato o un sobre que está en discusión tiene un garabato no tiene validez, no es su firma, ¿está bien? Así que recuerden siempre que los sobres que ustedes firman, por eso es que hay que controlarlos mucho, porque son documentos que se robaría una persona, ¿no? Por eso es que firmamos como mucho cinco. Entonces, eh, esto es un mito también, pero quiero, ¿por qué? En especial juntos por el cambio, hace muchos años, mínimo desde el 2015, que decidimos firmar cada tanda de sobres, si decimos cinco, cada cinco cambio el color de la lapicera. ¿Por qué? Justamente para asegurarme que el sobre que se le entrega al elector, para que vaya, a, ingrese al cuarto oscuro y pueda poner su boleta adentro, sea el mismo que quiere ingresar cuando sale en la urna. Entonces, justamente ahora voy a leer con detenimiento el artículo, porque va a haber muchas autoridades de mesa que dicen: no, tiene que firmar siempre con el mismo color. En ningún lado del código electoral dice que tiene que ser con el mismo color. Pero sí que el fiscal y las autoridades de mesa tenemos la obligación de cerciorarnos por los métodos que consideramos eh, pertinentes para asegurarnos que el sobre que se le da al elector es el mismo que ingresa a la urna. Entonces, quiero eh, compartirles el artículo que voy a leer. ¿Por qué les digo que eso es legal? Que ustedes pueden firmar. Entonces, los primeros cinco los firmaremos con azul, los siguientes cinco con verde. Para que a ustedes les sea fácil que están un poco lejos de la urna, eh, que están lejos de la urna, ustedes a, a, a simple vista pueden ver el sobre cuando se los muestra el elector antes de ingresarlo a la urna. Es para eso. Y porque rompes el voto cadena, porque si firmás siempre con el mismo color, un sobre que te roban a la mañana justo coincide cuando viene, se aseguran que siempre es con el mismo color. Entonces hay que explicarle esto al presidente de mesa que a veces lo desconoce. El artículo 93 habla de la entrega del sobre al elector. Si la identidad no es impugnada, el presidente entregará al elector un sobre abierto y vacío firmado en el acto de su puño y letra y lo invitará a pasar al cuarto oscuro a encerrar su voto en aquel. Los fiscales de los partidos políticos están facultados para firmar el sobre en la misma cara en que lo hizo el presidente del comicio. Y deberán asegurarse que el que se va a depositar en la urna es el mismo que le fue entregado al elector. Si así lo resuelven, todos los fiscales de la mesa podrán firmar los sobres, siempre que no ocasien, ocasione un retardo manifiesto en la marcha del comicio. Cuando los fiscales firmen un sobre, estarán obligados a firmar varios a los fines de evitar la identificación del votante. ¿Qué quiere decir esto? Que lo único que uno está obligado es a firmar del mismo lado que firma el presidente. Si el, firma, el presidente firma del derecho del sobre, todos los fiscales firmamos el derecho del sobre. Si firma del reverso, firmamos en el reverso. ¿Está bien? No dice nada del color. Lo que no se puede hacer es firmar uno. Si yo firmaría uno con rojo, si uno firma con rojo un solo voto, lo estaría identificando, eso no se puede hacer, por eso hay que firmar más de uno, puede ser tres, puede ser cinco, como vamos a hacer, ¿está bien? Y cuando dice, todos los fiscales pueden firmar, salvo que sea un retraso manifiesto, ¿por qué? Porque si hay, y ojalá lo hubiera, 10 fiscales de todos los partidos políticos, obviamente que no van a firmar los 10, ahí sí sería un retraso. Pero así todo les diría que de ninguna manera firmar el sobre retrasa, porque uno firma la tanda cuando el elector está en el cuarto oscuro. ¿Se terminó el último sobre de esa tanda? Ese último elector de la tanda está en el cuarto oscuro, es ahí cuando se firman cinco sobres más. No se retrasa en absoluto, ¿está bien? Así que no dice nada de los colores, porque como estoy firmando cinco, es imposible eh, identificar al votante. Además, estoy hablando de tres colores diferentes. Rojo, verde, azul y vuelvo al rojo, verde, azul. Vuelvo al rojo, verde, azul, está. O el que quiera, el color que quiera, ¿está bien? Y por último... El último punto que vamos a tener en cuenta en esta primera etapa de votación que estamos viendo en esta tercera clase es el control del sobre firmado, que es la placa que veíamos recién. Si la podemos repetir, excelente. ¿Qué es el control del sobre firmado? Recuerden esto siempre: el fiscal de mesa, siempre, siempre, no a veces, no cuando tiene ganas, siempre le pide al elector, cuando sale del cuarto oscuro, inmediatamente, prefiero que le griten, atraviesa la puerta del cuarto oscuro y se ¡me mostras el sobre! No sea cosa que el elector, rapidito salga, vos estás comiendo el sanguchito distraído, y mete el sobre, que es un, un sobre robado, sin las firmas de ustedes, sin la firma de la autoridad, es un sobre robado, un sobre inventado, uno que se robaron de elecciones anteriores y le ponen cualquier garabato, y una vez que entró a la urna, no hay manera... De revertir eso, ese voto ya es válido. Por eso este hecho que parece tan simple, unido a eso que la ranura tenía que ver, que vimos al principio, a, a todos los fiscales, es lo que evita el voto cadena. Que les repito que el voto cadena lo vamos a ver en particular, hay mucha gente que no entiende muy bien cómo funciona el voto cadena, lo vamos a ver en la próxima clase, el voto cadena en particular. Pero créanme que esto es fundamental, estas dos acciones, que la ranura de la urna siempre esté mirando a los fiscales y que nunca, por ninguna cuestión, un elector ponga el sobre en la urna sin antes mostrársela a los fiscales. Eso con cada uno. Por eso es que le ponemos esa placa, para que la recuerden, que es el artículo 94, que paso a leérsela. Introducido en el cuarto oscuro y cerrada exteriormente la puerta, el elector colocará en el sobre su boleta de sufragio y volverá inmediatamente a la mesa. El sobre cerrado será depositado por el elector en la urna el presidente por propia iniciativa o a pedido fundado de los fiscales podrá ordenar, verifique si el sobre que trae el elector es el mismo que él le entregó. O sea, estamos habilitados y yo les pido que un buen fiscal siempre, en todos los casos, pide que muestre el elector los sobres con sus firmas al, eh, a los fiscales. Y entonces en la clase próxima, cuando veamos el voto cadena, les voy a decir cómo se corta el voto cadena en ese momento. ¿Está bien? Y esta fue la tercera clase. Son todos los conceptos, que creo que son muchos. Por eso siempre los invito a que vuelvan a verla, repasen y anoten las inquietudes para que podamos salvarlas. En la próxima clase y les podamos responder a cualquier duda que les haya quedado. Gracias por la atención que prestan, gracias por este compromiso. Se los vuelvo a decir una y otra vez. Eh, ahora vamos a habilitar el chat. Eh, les agradezco a todo el equipo de Continuamos Juntos, a Pedro, a Carola, a Marcela, a Domingo, a Andy, a Pablo, a todos, a todos el equipo que, que hacen que todo esto sea posible. Las placas que llevan mucho trabajo, la, la tecnología de manejar el Zoom, eh, que sale lindo, porque hay, hay personas atrás que lo están manejando y muy bien. Muchísimas gracias. Recuerden entonces... Eh, eh, ir a, a nuestro canal de YouTube Continuamos Juntos, repasen las clases una y otra vez, tomen nota, anótense las dudas, inscríbanse como fiscales activos porque tenemos que fiscalizar eh, en todos los rincones del país, tenemos que armar equipos en todos los rincones del país. Ustedes capacitándose van a poder capacitar a otros fiscales. Ustedes ya se están convirtiendo en capacitadores. Ustedes pueden armar un Zoom con amigas y ir contándoles esto. ¿Está? Armen un Zoom con familiares, explíquenle a sus hijos en una cena, ustedes me tienen que acompañar, yo sé, los voy a acompañar y, y les voy a enseñar cómo se hace. ¿Está? Y además, son ustedes los que seguramente en un altísimo porcentaje van a poder acompañar, asesorar, asistir a la autoridad de mesa que muchas veces no tiene experiencia y no sabe cómo se lleva adelante el proceso electoral. Recuerden que eh, la próxima clase es el 8 de mayo el sábado 8 de mayo a las 18 horas, como siempre. Una vez cada 15 días, una hora, le dedicamos a este compromiso cívico que hemos asumido los fiscales activos para defender nuestros valores. ¿no? Eh, y vamos a tener como novedad, que se los anticipó Andy al comienzo, a partir de esta clase, una vez que subamos esta clase en la semana al canal de YouTube, van a tener una autoevaluación. Ustedes van a suscribirse. Mientras ven el video van a tener un botón, eso también es una novedad que le agradezco a Carola, que se ocupa de todo lo que es el canal de YouTube, va a haber un botón donde vos, tocando el botón, mientras estás viendo la, la clase, eh, te podés suscribir. Y al ser suscripto, vas a recibir, cuando esté lista, el link para hacer tu autoevaluación. Y eh, enseguida vas a obtener tu calificación, para ver cómo están tus conceptos, para ver si entendiste, o cuáles conceptos debes reafirmar o confirmar que está muy bien. ¿Está bien? Eh, así que bueno, ahora les pido que habilitemos el chat, que podamos expresar lo que quieran y nos despedimos agradeciéndole a todos por estar ahí, por el compromiso asumido. Quiero que sepan que se puede, que cada vez somos más, que tenemos que transmitir estas ganas de defender la República en todos los rincones del país, en todos nuestros amigos, familiares, vecinos. Esto lo logramos entre todos. Si no, nos llevan puesta la República. Creo que es importantísimo que tomemos conciencia de que somos ciudadanos. Y dispuestos a defender la República. Gracias a todos. Los espero el 8 de mayo a las 18 horas.